APTA es un sector que ha decidido ponerse por fuera de la ley a partir de no haber acatado la conciliación obligatoria. Y en esto no podemos ser inocentes, esto es una metodología que este sector vuelve a utilizar para generar presiones sobre la empresa, sobre Aerolíneas Argentinas. Nosotros hemos instado, como siempre, al diálogo y por eso, frente a esta decisión de demorar la salida de los aviones, hemos dictado una conciliación obligatoria. El daño que han producido con esta metodología de hacer que no declaran formalmente el paro, pero producen los efectos idénticos a los del paro, ya la conocemos, y a lo que apunta es a colocarse en una situación de impunidad, o sea, producir un daño y quedar impune de la responsabilidad que implica ese daño que han producido. Nosotros, ¿el Ministerio de Trabajo qué va a hacer básicamente a los partidos? Nosotros hemos decidido intervenir en el marco de la justicia. Vamos a concurrir a la justicia, le vamos a solicitar que se suspenda la personería gremial y con una medida cautelar preventivamente se designe a un delegado para que disponga la normal prestación de servicios por parte de los trabajadores de los talleres mecánicos, los trabajadores de mantenimiento. Ellos pretenden, sin lugar a duda, manejar la gerencia de mantenimiento, quieren tener el absoluto control del área, con lo cual pasarían a manejar un sector clave de la empresa, y eso no va a ocurrir. Esta empresa es de todos los argentinos, la maneja el Estado y no la van a manejar otros.